Muy el diputado de Deportes, Ignacio, David Triguero, ha presentado hoy en Ciudad Real el circuito de carreras populares que en este año 2014 llega a su octava edición, con un incremento en su participación del 40%. El deporte es vida. Por ello ha destacado el trabajo y la dedicación del circuito de carreras populares como ejemplo a seguir en todos los lugares de la provincia. El deporte es vida en los pueblos, es vida social y tenemos que seguir apoyando tanto a los clubes federados como al deporte base, las escuelas deportivas, que es nuestro principal objetivo, y por supuesto seguir apoyando al máximo todo lo que signifique deporte popular. Igualmente ha agradecido a los distintos patrocinadores el apoyo que están dando a esta iniciativa que cada día gana más adeptos entre la población y que ya es referencia a nivel nacional. El presidente del club deportivo que coordina esta iniciativa, Julián Díaz Rubio, ha comentado que para este año se mantienen las 16 carreras del año pasado, las más destacadas Ciudad Real, Socuéllamos, Manzanares y Daimiel, que logran reunir a más de 1.000 participantes. El crecimiento en la participación es imparable. En 10 días comenzamos ya la nueva andadura, el próximo 16 de febrero en Valdepeñas, con la celebración de la media maratón de Valdepeñas. Como ha dicho antes David, efectivamente este año hemos tenido un crecimiento del 40% de inscritos. Hemos pasado de 998 inscritos en el circuito en 2013 a 1.398, justamente 400 inscritos más que el año pasado. En este aspecto ha valorado muy positivamente la participación de las mujeres, que en 2013 ha supuesto un incremento del 19%. La rebaja de la cuota de inscripción de 12 euros a 7 considera también que ha sido una de las causas que ha influido en el incremento de participación. Como novedad ha expuesto el manejo de la página web más fácil e intuitivo, ofreciendo mediante un usuario y una contraseña acceder a su inscripción y el contacto más rápido con la organización. No obstante, ha indicado que se sigue mejorando este aspecto y que espera que para después del verano la web quede totalmente renovada.